Muy buenos días al secretario de Hacienda del Departamento Norte de Santander, el doctor Leonel Rodríguez Pinzón, quien está en este momento para agendaldía.net. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para todos los amigos del municipio de Pamplona, de la provincia de Pamplona, que están en audiencia en este bonito programa que tiene acá nuestro amigo Julio. Bueno, secretario, con usted hay que hablar diversos temas, pero empecemos lo que son las finanzas del departamento. ¿Cómo están hoy? Bueno, estamos presentando el proyecto de presupuesto, lo que llamamos el primer anteproyecto, el primer borrador que será estudiado por los honorables diputados. Una situación bastante difícil, los ingresos de un departamento pobre, podemos decir así. Nosotros realmente, a pesar de que llevamos un presupuesto cercano a los 500 mil millones de pesos, 462 mil millones para ser más exacto, podemos decir que eso se lo lleva más del 50%, pues va para el sector educación, lo que es toda la nómina docentes. Lo mismo hay un rubro bastante grande, que es el tema de la transferencia al Instituto Departamental de Salud. Y de ahí seguimos nosotros haciendo la distribución, el tema del Plan Departamental de Agua, lo que es la Secretaría de Aguas, que son los recursos que vienen por el Sistema General de Participación. Pero vienen otros ingresos muy directos, lo que es el tema de cancelar deuda pública, lo que es todo el gasto de funcionamiento. En fin, y empezamos a hacer una depuración y vemos que para lo que compone la libre inversión, lo que compone todo ese tema de estampillas, pues realmente que es la inversión directa que se hace en los diferentes sectores, pues nos toca una situación bastante difícil. Por eso la gestión que viene haciendo nuestro gobernador en los diferentes ministerios, la gestión que hacen los entes descentralizados, la gestión que se hace con adelantar todos esos proyectos de regalía, es lo que realmente va a llegar a cada uno de los sectores y a los 40 municipios del departamento. O sea, estamos presentando ese primer borrador, pero esperamos que en la medida que los recursos de regalía se puedan realmente ya bajar a proyectos reales, pues vamos a tener pues un presupuesto pues mucho más acorde para hacer realmente realidad ese plan de desarrollo que se ha propuesto por el señor gobernador. Usted ha venido haciendo un trabajo fuerte al no al contrabando en el departamento. ¿Cómo está hoy esta línea? Y hablemos del municipio de Pamplona. Bueno, ese es otro gran problema que nosotros tenemos en el departamento. Cada día la baja de Bolívar, pues los recursos propios. Mira, nosotros tenemos por recursos propios 120 mil millones de pesos, pero realmente el contrabando en el departamento le está quitando cualquier 30 mil, 40 mil millones de pesos a las finanzas del Departamento Norte de Santander, que ahí es donde el ciudadano, el común, no hace conciencia en ir a comprar una cerveza a Venezuela, comprar un whisky a Venezuela, comprar cigarrillos al vecino país, el daño que le hace las finanzas. Y realmente pues ahí es donde empezamos nosotros las dificultades. Venimos haciendo equipo, llega un nuevo coronel de la Polva, estamos haciendo equipo con él. Estamos visitando la provincia de Ocaña, la provincia de Pamplona. Quiero decirles que también porque estamos invadidos de licor adulterado, quiero decirle a todos los tenderos que se abstengan de comprar ese licor a esas personas que los visitan por bajarle un menor precio y no saben que ese licor es adulterado, que está atentando contra la salud de los pamploneses, que está atentando contra la salud de los norte santandereanos, y que ahí es donde va a estar esos grupos operativos que van a estar visitando estos 3 meses al municipio de Pamplona. O sea que realmente quiero es que más bien que los apoyen, que no los persigan, que ellos no van a estar detrás ni del aceite, ni de la harina, ellos van a estar detrás del licor adulterado,
del cigarrillo de contrabando y del licor de contrabando. Que realmente ellos no van a estar detrás de ningún producto de la canasta familiar, sino que ellos van a estar es más bien apoyando la buena compra de productos legales y apoyando la compra de productos que no sean adulterados para todos los habitantes del municipio de Pamplona. Secretario, otro de los temas que usted ha venido manejando en su despacho ha sido el ingreso de gasolina de Venezuela. ¿Estos convenios se han venido cumpliendo? ¿Qué pasa en esto? Bueno, tenemos la dificultad en el tema del gobierno nacional. Creo que ya estos van para 3 meses que no llega combustible del vecino país, el combustible importado. Ya se mejoraron las relaciones, pero ahora el problema es de precio. Entonces esperamos que lleguen a un acuerdo. De todas maneras, el precio que está estipulado a 5.300 pesos para el norte de Santander, el gobierno nacional pues ha venido estos meses haciendo nivelación con un recurso que ellos guardaron tenían casi 3 años de estar acumulando un subsidio del vecino país. Yo creo que ellos en estos momentos pues están haciendo uso de ese ahorro que había hecho Ecopetrol, que había hecho el Ministerio de Minas, y por eso le han seguido vendiendo a nuestro departamento este combustible subsidiado a 5.300 pesos. Difícil, porque ¿cómo quisiéramos nosotros, así como el vecino país entrega un combustible tan barato, lo entrega a unos precios irrisorios? Pues ese combustible de estar vendiendo será por allá a 2.000 pesos el galón y no a 5.300 como lo pretende hacer el gobierno nacional. Pero son medidas que ellos toman y nosotros tenemos que acatarlas, y realmente pues eso ha venido haciendo también la ciudadanía. Lo importante es que tengamos combustible en las estaciones de servicio. Doctor Leonel, por estos días se vence una campaña que usted ha venido manejando a través de la Secretaría de Hacienda del pago del impuesto del vehículo. Recordémosle a los contribuyentes qué se debe hacer. Los contribuyentes, de verdad que han venido tomando esa cultura de pago con el impuesto de vehículos. El 26 de septiembre se vence esa ordenanza que los honorables diputados tuvieron a bien aprobar, la iniciativa de nuestro gobernador, de descontar hasta el 80% en las sanciones y los intereses. O sea que van a seguir llegando notificaciones, van a seguir llegando embargos, pero quien lo haga antes del 26 tiene el 80% de descuento. Desafortunadamente, quien lo haga después, en el mes de octubre, tendrá que pagar pleno, el 100%, cero descuento, cero prescripciones, porque la ley ya no nos lo permite. O sea que aprovechen hasta este 26 de septiembre, último plazo de descuento que ha dado la Honorable Asamblea.